Hola, ¿qué tal? Soy Dani Mantilla y estamos en Kinético.es en directo, en un set que hacemos en colaboración con Fred Film Radio y seguimos con la mañana de Cerrar los Ojos. Está siendo muy emocionante. Hemos visto la rueda de prensa con Víctor Erice, donde él se niega a aceptar que esto es su testamento fílmico porque dice, ¿qué me queda si no? ¿Ir al cementerio? No, esperemos que nos quede Víctor Erice para rato. Sí, y estamos con dos de sus actores, Petra Martínez, Mario Pardo. ¿Cómo es estar en San Sebastián con una película tan especial y que pocas se estrenan sabiendo, en cierta forma, que son ya historia del cine español? Sí. ¿Te contesto? Sí, sí, sí. Te voy a contestar con toda mi verdad. Pues mira, hay algo en San Sebastián que ya el mero hecho de venir es un premio. Porque nos gusta mucho a los madrileños San Sebastián. Nos gusta. Nos gusta muchísimo. Entonces, San Sebastián, este festival tiene algo que es ya pues mítico, como Víctor Erice. O sea, esto ya, el festival de San Sebastián es bestial. Y luego estar con esta película de este maravilloso señor que nacen uno cada muchos años. Dos generaciones. Pues es un orgullo, es un placer y estar con los compañeros. Y para mí, sé que esta noche, cuando le den el premio y cuando esta Ana se lo entregue, yo soy muy cómica, me gusta la comedia mucho, pero yo sé que me voy a emocionar muchísimo. Y voy a ver la película, que no la he visto. Todavía. No la he visto. Pudiste estar en Cannes, que fue un pase muy emocionante. Lo estábamos hablando ahora con Ana y con José. Fue un momentazo, porque todo el mundo tenía muchas ganas de estar ahí. Sí. Y yo creo que va a suceder lo mismo esta noche en San Sebastián. Como mínimo. Va a suceder eso y van a suceder muchas cosas muy hermosas. Mucha gente va a redescubrir lo que es un maestro, una persona comprometida con el cine y la ética en la vida, ¿no? Y bueno, pues será así. Seguimos hablando ahora con vosotros, pero vamos a ver un momento, un clip de El superviviente de Auschwitz, una película que está en cines. Volvemos en 20 segundos. Me interesa su historia. Soy el superviviente de Auschwitz, pero nadie sabe cómo lo consiguió. La chica que dejé en mi país no sabe que estoy vivo. Quiero convertirte en una atracción. ¡Traidor! Necesito ganar. No puedes, pero puedes sobrevivir. ¿Merece la pena luchar por ella? Mario, en este caso, tú tienes una relación desde hace ya mucho tiempo, que me lo chivaban el otro día. ¿Estudiasteis juntos? Es curioso. Él había terminado ya sus estudios de cinematografía y empezaba yo. Y en la escuela de cine se hacían cortos de fin de año. Y en la primera vez que yo me pongo delante de las cámaras, coincido con Víctor Erice, que también es la primera vez que se pone delante de las cámaras como actor. Entonces, si tú vas a internet y buscas su currículum, pone como director las películas y demás. Y como actor, esta película que hicimos juntos. Pero ahí dejamos de tener relación. Y de hecho, cuando lo he comentado alguna vez, de hecho, cuando me llama para hacer este personaje, yo me pregunto, ¿y este hombre de qué me conoce? Igual no se acuerda. Bueno. ¿Y qué quedaba de ese Víctor que conociste entonces, hoy en día? Algo que dijeras, sigue siendo él. Bueno, él ya no era una promesa, él ya era una persona que había certificado su capacidad artística, ¿no? Y yo creo que no ha madurado en experiencia, se le ve más sólido, pero la esencia de su compromiso con la verdad, con la vida, con la ética, sigue igual, o mayor. Qué bonito. Hay una máxima que dice, no conozcas a tus mitos, pero ¿cómo es no trabajar conozcas a tus mitos? Porque sí. Nunca sabes lo que te vas a encontrar. ¿Cómo fue trabajar mano a mano con alguien como Erice? Vas con nervios, o sea, dices, madre mía. Lo que pasa es que tuve mucha suerte porque estaba comiendo y de pronto yo no me acordaba de él físicamente porque no lo había visto en fotos desde hacía mucho tiempo y de pronto veo a un señor que me han dicho que tiene 83 años, alto, fuerte, con ese pelazo negro, que me da un abrazo y no sé por qué, le vi como infantil, con una cara de,
Y eso me gustó mucho, porque luego a la hora de empezar a trabajar, yo le hice algunas preguntas y él me contestaba, no sé, eso lo vamos viendo. Y me encantó cómo empezamos el rodaje, gustó mucho. Eso me estaba contando José, que al principio quería hablar del personaje y Víctor decía, no, hablemos de cine, sí, que esto sí, ya sí. Después va saliendo. Sí, fíjate, es que me gustaría contar una anécdota. Por favor. Que yo creo que mi marido, Juan Margallo, trabajó en el espíritu de la colmena. Y ahí le pasó a mi hija una cosa curiosísima, porque mi marido hacía el maqui que se tira del tren y tal. Y de pronto, en el colegio, le dice una niña, mi papá ha estrenado una película, El espíritu de la colmena. Y mi hija dice, ah, el mío también. Y entonces coincidían que era el mismo personaje. Las dos casi se pegan. Y es que era el doble de Juan. Siempre bueno. Me hizo mucha gracia porque dije, como esta película, incluso eso en nuestra familia fue como una cosa mágica de decir, dos personas han vivido una misma situación, una experiencia completamente distinta. Hace 50 años, que no se ha dicho mucho, pero hace 50 años que dice, salió de San Sebastián con la Concha de Oro. Pero Mario, yo quería preguntarte por tu personaje, porque es de esos que te roban el corazón. Y estabas contando en la rueda de prensa una cosa muy graciosa, que era que Víctor quería que te vistieras con su ropa. Sí, sí. No, que quería decirle a Petra que hay una cosa muy bonita, que es el cierre, porque Juan Margallo, su marido, hizo la primera película de Víctor, sí. Y ha hecho la última película de Víctor. Bueno, la última, esperemos que haga otra más. La última de momento. Perdóname, ¿qué me has preguntado? No, por eso que contaba Víctor, que bueno, contaste en la rueda de prensa que Víctor quería que te llevara su ropa en la película. Sí. Y que es un personaje muy bonito. Sí, vamos a ver, yo me entero de que Víctor me busca para trabajar en su película y oh, me parece maravilloso. Pero a la vez la responsabilidad y tal, pues el miedo y tal, papá. Me dan el guión. Este guión lo tengo que devolver porque yo esto no sé si voy a poder hacerlo. Unos textos enormes y un personaje que yo no sabía por dónde pillarlo, no sabía. Pero bueno, no me dejaron salir de la película. Así es que me tuve que enfrentar a ese personaje. Y lo que hice con este personaje es, no tenía ninguna descripción, solamente se decía él que era un poco cascarrabias, pero a mí me interesaba llegar al público, y llegar al público pues al corazón, ¿no? Entonces le hice muy tiernito, le di mucha ternura, toda la ternura que pude, y toda la verdad que pude se la di. Misión cumplida. Estabas hablando de cómo tu marido había estado en la primera película y también la última. ¿Hay algo como de circular, de completar un círculo, una historia, en cerrar los ojos, esos temas? ¿Cómo Víctor conversa con su propio cine, con las películas que hizo, con las que no hizo, con el estado, no de la industria, porque le preocupa más el arte? Sí. Claro, son temas muy serios para una historia que además es muy emocionante, que tiene la parte personal. Sí. O sea, yo leí el guión y me quedé flipando, me quedé flipando. Entonces yo ahora lo que espero con todo mi corazón es que haga otra película. Dentro de 2-3 años, tal como está, por muchos, no sé cuántos años tiene, pero tal como está yo creo que puede estar perfecto como Clint Eastwood, sí, sí, ¿me entiendes? Está rodando Clint Eastwood. Entonces me encantaría, este año está rodando, me encantaría, 90 y tantos. Sí, pues me encantaría que hiciera... Y una comedia. Sería muy interesante, pero bueno, tenemos un director como Malik, que estuvo 20 años sin dirigir y de repente empezó a dirigir y volvió a enamorarse, sí, del arte de contar historias, y ojalá suceda eso con Víctor. La película está viajando mucho, empezó en Cannes, sí, estamos ahora en San Sebastián, estuvo en Toronto, se va a ir a Nueva York. Dicen que en Francia está arrasando. Claro, en Francia tienen ese respeto por los grandes maestros. ¿Creéis que está suficientemente valorado en España, Víctor? No. ¿No? No. Porque quizás no valoramos merece, tanto la se cultura. Se merece todavía mucho más. Ya, pero, o sea, yo mi generación, por ejemplo, está súper valorado. Lo que pasa es que la gente joven tampoco se le ha... Bueno, en ese caso sí que no ha tenido repercusión en estos años de hablar de él, de sus películas. Es verdad, puede ser que tenga razón. A lo mejor
estos 30 años se tenía que haber puesto el espíritu de la colmena en cines, hacer reestrenos, hacer muchas cosas y valorar a este hombre. Puede ser, pero la gente de mi generación le tenemos muy valorado. Claro, hace muchos años. Y yo pienso que con esta película los cineastas jóvenes van a recuperar a un maestro, ¿no? que ellos no conocían. Y además es muy emocionante porque ahora se ha reestrenado las películas anteriores, lo está haciendo Avalon, que es la distribuidora de la película, y creo que también es importante darle el tratamiento de lo que es un fenómeno y es una suerte estar viviendo esto que estamos viviendo con cerrar los ojos. Ha dicho una cosa maravillosa en la rueda de prensa, que el hecho de que el cine se tiene que ver en el cine, que está hecho para verse en el cine, con gente. Entonces yo digo, ¿qué poco se ha valorado en este país, y no sé si en el resto del mundo, las salas de cine? ¿Qué pocos? ¿Cómo se han transformado en restaurantes, en no sé qué, en no sé cuántos? En vez de luchar porque eso se mantuviera. Ahora en Madrid hay el cine Embajadores. Que acaban de abrir una sala o están a punto. Yo si fuera el Ministerio de Cultura les daría subvenciones para abrir salas de cine, porque eso es lo que no. Y salas de cine de barrio, porque eso, yo lo tengo al lado mío. Y es que, ¿para qué voy a ver una película, esperar en una? Que también están muy bien las plataformas. Sí. Que yo estoy en las plataformas. Pero te quiero tú no paras. Que te quiero decir que el hecho de que digan, bueno, pues hay que subvencionar las películas, pero donde se van a proyectar también, no sé si lo subvenciona, pero yo desde aquí pido que lo tengan en cuenta. Además, eso, la cultura, preguntaba también porque a veces da la sensación de que no, en general no la celebramos lo suficiente, no se reconoce lo suficiente. Si, por ejemplo, el día de dentro de 15, 20 años muera Erice, si fuera francés harían casi un funeral de Estado, y aquí no somos tan conscientes de lo que tenemos. Bueno, Saura, lo vimos con Saura. Es verdad, es que de pronto digo, ¿de quién estamos hablando? Pues sí, es verdad, no se reconoce demasiado al... Perdón, sí. Es el mundo de la cultura en general en España, yo no sé si a cuenta del sol y del vino tinto o qué, es que es como una especie de sustituto de una cultura más profunda, ¿no? A mí me gusta mucho Francia por eso, por el respeto que tienen a la cultura, no solo al cine, a toda la cultura en general, ¿no? Y aquí no se tiene, ¿no? Mira, tenéis muchas cosas que hacer hoy, así que os voy a librar, pero quiero preguntaros una última cosa, que es nuestros amigos de Filming, una plataforma también que apuesta mucho por el cine, de autor y de todo tipo, pero quieren saber qué película marcó vuestra vida y cómo. Bueno, yo iba a unos cines, el Sevilla y el Granada, que estaban en donde yo vivía, y yo veía muchas películas, pero vi una, que estoy hablando, que marcó mi vida, de decir, madre mía, qué bonito sería hacer esto, Papadito Piernas Largas, que trabajaba Leslie Caron, es lo único, y Fred Astaire, no me acuerdo de nada más, pero esa película, dije, qué bonito sería hacer esto, que lo pudiera hacer yo. Y cambié un poquito, pero luego ya... Y ha pasado mucho tiempo y estamos en San Sebastián. Y ahora me cambia la vida cada vez que veo una película de Clint Eastwood. Grueso. ¿Y tú, Mario? Lo que preguntaba es una película de por ahí, de fuera. Hecha por mí. O tú, puede ser cualquier cosa. No hay una respuesta correcta a la pregunta. A mí a mí cada una de las películas me cambia. O sea, cuando salgo de la película hay cosas nuevas. Una película que me cambió, transformó totalmente mi vida, fue La fuga de Segovia, porque ahí conocí a la que luego va a ser la fundadora de mi familia. Sí, con la madre de mis hijos, etcétera, etcétera. Es cambiar tu vida, desde luego. La película sí que fue muy, muy radical, pero en otro sentido hay muchas películas que... Y de fuera, o sea, no hechas por mí, había una película de Andrzej Wajda que se llamaba El bosque de abedules, que me pareció sublime. Oye, perdona, Clint
Es que he dicho... Clint Eastwood, has dicho después. Sí, me gusta mucho. Pero hay muchos más que me gustan más. Ah, bueno, no, está bien que te guste Clint Eastwood. Aquí todos tenemos nuestros fetiches, Petra. Y Clint es uno estupendo. Estupendo. Disfrutad mucho de San Sebastián, muy de esta bien. Noche. Emocionate, si hombre, es lo que te apetece. Yo ya me empiezo a emocionarme, sí, de verdad. Sí, has estado a punto antes, así sí. Que nada, coge fuerzas y ha sido un placer. Oye, igualmente. Y que os guste mucho cerrar los ojos, como nos ha gustado a nosotros. Pues muchas gracias. Muchísimas muchas gracias. Gracias. Seguimos en Quinótico con más entrevistas, como siempre, ya lo sabéis. La gente nos lo dice por la calle y se ríe un poco de nosotros. La primera con K, la segunda con C. Gracias. Ay, qué bonito.